Entonces, como les decía, eh, vimos dividir y conquistar. Y como un ejemplo dividir y conquistar, y un gran ejemplo de dividir y conquistar, es el algoritmo de Quicksort, que es uno de los tres algoritmos más importantes que hemos tenido en este curso. Eh, <coughs> ese algoritmo, que, ¿en qué consistía? ¿Se acuerdan? Hacia, escogía un pivote. Y el procedimiento de partición lo que hacía era encontrar la posición donde quedaba ese pivote, de tal manera que todos los que estaban a la derecha del pivote eran mayores y los que estaban a la izquierda eran menores que, que el pivote en sí. Algo así como, como esto. Eh... que no funciona esto ahí sí entonces por aquí el algoritmo de partición me dejaba este era el pivote y, y todos aquí eran menores que x y todos los de acá son mayores que x eh, creo que lo escribe el reo Así, así. y todos los que están ahí son mayores que ¿Está bien? Eh, Este algoritmo tenía un for, ¿se acuerdan? Que iba desde 1 a P, y, y el peor caso era. ¿Cuándo era el peor caso? Con una lista ordenada, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba en esa situación? Que quedaba, es que el pivote siempre quedaba al final. Al final, en cada partición. Es decir, entonces nos queda un TDN. Que era igual a un t de n menos 1 más un tiempo constante, que era el tiempo de, de juntar las soluciones. ¿Sí? Porque si el pivote queda al final, la situación que tenemos es esta. Este es el pivote. Este es el largo n. Y este de acá es n menos uno. Entonces, eh, claramente no estamos dividiendo en dos, sino que estábamos solamente restando uno. Y cuando eso hacíamos, vimos que en este peor caso nos quedaba una constante, una constante, una constante así. Ah, no, perdón. Era una constante por... N-1, ¿cierto? ¿Está bien? Perdón, estoy tonteando. T, N-1. Esa es la primera vez. La segunda vez es C, C, T, N-2, ¿cierto? Creo que lo hice distinto la vez pasada. ¿Sí? ¿A? ¿Ah? ¿Con C? Está mal, porque así. Se... Entonces, es, este, se, es, claramente me di cuenta, me acabo de dar cuenta que me equivoqué la vez pasada. Así que revisen el video, revisen su apunte y corrijan. Esta es la forma de hacer, ¿cierto? Entonces, esto se hace un montón de veces. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Está bien lo que estoy haciendo, o ¿no? No está bien. Ah. Estoy olvidando algo yo. Sí, pero ¿y por qué S por N? Porque no es tiempo constante. ¿Por qué no es N? Es teta de N, teta de N. ¿Y por qué es teta de N? O sea, ¿por qué estoy equivocado ahora y está correcto? No. ¿Por qué me equivoqué ahora? ¿Cómo era el algoritmo? ¿Qué representa? ¿Qué representa este teta? Este. ¿Ah? ¿Más fuerte? Tiempo de ejecución, pero ¿de qué parte del algoritmo? Eso es lo que quiero hacer. La selección del pivote. Exactamente. Esto es partición. Muchas gracias. El partition. Y el partition nunca, nunca es tiempo constante. Ahí estoy equivocadísimo. Al escribir esto, entonces dije, ¿cómo va a dar tiempo lineal el ordenamiento? Porque esto me da n. Así que C por n, esto es tiempo lineal. Este análisis está horrible. ¿sí? Y es porque se me olvidó poner de que este es el partition y no es teta 1, sino que es, como bien dice su compañero en la casa, que no sé su nombre, ¿cuál es su nombre? Eh, Cedric. Cedric, muchas gracias. Entonces, esto es teta n. Entonces, si este n, nosotros lo reemplazamos por una constante por n. ¿Sí? En notación asintótica, eso representa. Por lo tanto, esto de aquí, antes de que me dé náusea, lo voy a borrar. ¿Vale? Bien, entonces, esto es, siguiendo el análisis, c por n, que es el tiempo que se muere a hacer la primera. Eh, partition, ¿cierto? Luego el t de n-1. Luego esto es c por n y luego c por n-1. En el peor caso estamos analizando, ¿cierto? Y t de n-2. Y así, cn, cn-1, cn-2. Así hasta que llega al último tiempo que es c, ¿sí? Entonces esto es, si yo sumo los tiempos, es la sumatoria C veces I, I igual 1 a n. ¿Está bien? ¿Sí? Por lo tanto, el tiempo de ejecución es teta de n cuadrado. ¿Cierto? Entonces tenemos que en el peor caso, esto funciona mal. Eh, y bueno, y no se supone que es tan famoso, tiene nombre quicksort y se ocupa tanto. Eh, lo que ocurre es que en su. En esta implementación, así tal cual está, si yo le tiro una lista ordenada, aparece el peor caso y el peor caso es súper malo. ¿Vale? Entonces, <coughs> veamos qué ocurre con este algoritmo cuando. cuando eh, si es que tiene esperanza, digamos. Entonces podríamos ver el, el, el mejor caso, solo por esta vez. ¿vale? Eh, ¿dónde, ¿Dónde mejor que borre? Acá, ¿no? Ya, mejor caso. ¿Cuál es el mejor caso de este algoritmo? A mí me encanta este curso por las veces que me contradigo. O se dije que esto nunca había que hacerlo por una estafa y aquí estoy, estafando. Eh, pero bueno, es solo por una intuición, me lo permiten. Dicen eh, que llegar a la madurez significa aceptar eh, las propias contradicciones. Y mejor si no se ríe de ella. En fin. El... ¿Cuál es el mejor caso? ¿Perdón? Sí, pero el mejor caso en realidad, si usted lo fija, te fija, es que esto parta perfectamente en dos. Todas las veces que se llama recursivamente, siempre se parte en mitades. No sé, alguna cosa muy rara que siempre da en la mitad. Así, en la, mitad, en la mitad. Siempre. Entonces, siempre. O, o mejor no, la palabra siempre en cada llamada recursiva, partition, genera subarreglos iguales, de igual largo, igual tamaño. ¿Sí? Igual tamaño. En ese caso, entonces, nuestra, nuestro tiempo de ejecución es t de n, es dos veces t de n medios más Teta de n, ¿sí? Porque tengo que dividir, o sea, tengo que llamar mi función recursiva en los dos subarreglos que tienen tamaño n medio, ah, más o menos n medio, ¿cierto? Desde el punto de vista asintótico, n medio. ¿Sí? Esto, ¿qué, ¿qué complejidad tiene? Sí. Mírelo y dígame. Me miran a mí. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cuál es el tiempo de ejecución? En notación asintótica. Si yo estoy partiendo en dos, dos veces n medio, y para juntarlo, me tomo un tiempo lineal. ¿Cómo? No. ¿N? N, n log n. Exactamente como dice Pablo, es n log n. ¿Cómo lo vamos a saber? Método maestro, la forma más rápida, ¿cierto? ¿Qué caso sería? esto es n elevado al logaritmo en base 2 de 2 es n, ¿cierto? Por lo tanto, <coughs> y esta es f de, eh, <coughs> perdón, f de n, no puede ser el caso 1, no puede ser el caso 1 porque, porque epsilon es positivo, tiene en el exponente menos un epsilon. Puede ser el caso 2 con k igual a 0. ¿sí? Es decir, esto es el óptimo asintótico. Que hemos visto que hasta el momento solamente otro algoritmo alcanza, que es eh, Merge Sort. O sea, en, en el mejor caso tenemos el óptimo asintótico. En el peor caso tenemos un rendimiento súper malo n en cuadrado. Entonces. O sea, nada de lo, nada extraordinario. Entonces, para ver cómo funciona esta cuestión, pensemos, tenemos por un lado el mejor caso, que también es un caso bien raro, ¿cierto? Que siempre la partición se hace en, en ¿cómo se llama?, en, un, en la mitad. Es un caso bien particular. El, caso, el peor caso, por otro lado, no es tan raro, es que esté ordenado. Y, <coughs> Pero pensemos algo intermedio entre el mejor y el peor caso. Supongamos que, que la partición se hace de manera súper desigual. Es decir, 10% en un, para un subarreglo y 90% en el otro. ¿Sí? Y así va alternando. Siempre. Es bastante arbitraria, pero yo puedo pensar una entrada, arreglarla para que quede así, ¿cierto? Y veamos qué tiempo de ejecución tiene eso. Entonces... ¿Cierto? Esto es el 90%, 9 décimo de n, y el 10% n décimo todas las veces. Por lo tanto, el tiempo de ejecución, en este caso, bien particular, es T de 9 décimos n más T de n décimos más teta n. ¿sí? ¿Cómo podemos resolver esto? La pregunta es quizás más directa. ¿Podemos utilizar el método maestro? No. Y si no podemos utilizar el método maestro, ¿qué nos queda? El árbol. Estamos, no tenemos opción. Entonces, nuevamente hacemos esta, esta construcción, este truco, que teta de n lo, lo asociamos a una constante por n. Entonces, nos queda que t de n es c por n t de 9 décimos n por t de n décimos, sí. Luego esto lo voy a desarrollar un poco más largo. c n c nueve n décimos c n décimos c ochenta y uno n c nueve sinavos n eh, C9, si no, o, C, N. ¿Está bien o no? Sí. ¿Está, ¿Está bien lo que estoy haciendo? Entonces, supongo que está bien, si no <laughs> ¿Puedes ver ahí, Pablo? No es que está... Está tapando, no soy transparente, en la, en la frase, ¿vale? Sí. me lo han dicho alguna vez, digo. En, en peores términos. Eh, si seguimos, voy a borrar acá. Esto, para ver cómo, cómo, cómo evoluciona esto. Eh, en nueve décimos... Eh, ah, voy a dejar así. Ya, esto Vamos a empezar a sumar. estos se pone ¿eh, ¿cierto? Esto de acá, ¿cuánto es? es eh, C por n. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Esta de acá cuánto es? Esto no más 9, 18, 19 más 81 es 100, partido por, por 100 C por n. ¿Sí? Al parecer, esto eh, suma en cada nivel C por n. ¿Sí? Lo que sí ocurre es que nuestros niveles son diferentes, porque acá, ¿cuál es el largo de este? De esa rama que está ahí en rojo. ¿Cuál es el largo? ¿Cuántos niveles tiene por ese lado? ¿Qué log? Ignacio dice log. Super. Yo estoy de acuerdo, es un logaritmo. ¿En qué base? Va a tener un poquito de precisión. Base nueve décimo. es una base. Estoy dividiendo por nueve décimos. Estoy dividiendo por diez novenos. ¿Cierto? O sea, multiplico n por nueve décimos, pero en realidad estoy dividiendo por diez novenos. ¿Sí? Entonces, porque, o sea, nueve décimos menor que uno. ¿Cierto? Entonces estoy dividiendo por un número menor que uno. Eso significa que estoy amplificando. ¿No? En realidad estoy dividiendo por un número mayor que 1, por lo tanto, efectivamente estoy disminuyendo la magnitud de ese número. ¿sí? Por lo tanto, esto es. Estaba muy cerca, pero es fácil cometer esa, ese error, el logaritmo de 10 noveno de n, ¿sí? Y al otro lado, al otro lado se ve claro porque estoy dividiendo por 10, es logaritmo en base. Diez. Sí. Por lo tanto, <coughs> <coughs> perdón, este árbol, eh, este árbol, ¿se me escucha bien en casa? Y aquí aquí el computador tiene un mensaje que dice Low system resources may affect your audio quality. ¿Alo? Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, ustedes se fijan, esto va a C por N, pero por un lado, ¿cuál rama más corta? ¿Ah? La del 10, ¿cierto? Porque estoy dividiendo por 10 todas las veces. Estoy dividiendo por un número grande. Todas las veces y por y, y la otra rama estoy dividiendo por un número que es un poquito mayor que uno cierto eh, por lo tanto la del logaritmo en base 10 es mucho más corta entonces qué hago yo voy a suponer que ambas son iguales Sí entonces voy a decir que tdn es, no es igual es menor. Es lo mismo. Estoy sumando demás. Por eso voy a decir que es menor. Es menor que la suma de I igual 1. A N. Al logaritmo, perdón. Al logaritmo en base. En cualquier base me da lo mismo, ¿cierto? Ya, voy a suponer en base 10 9, no Eso de N, ¿sí? ¿Y qué cosa? C por N. ¿Cierto? ¿Está bien? Puse cualquier cosa. ¿eh? Me lo voy a escribir de nuevo. Escuchen también. No se voy a ir. Esto es menor, ¿cierto? Que la suma. Aquí tengo C por N todas las veces, ¿cierto? Entonces es C por N. ¿sí? No depende del índice, del nivel. De i igual a eh, 0, da lo mismo que sea 0, 1 a al logaritmo en base 10 eh, novenos de n. ¿sí? Da lo mismo la base en realidad. pero estoy, estoy suponiendo aquí, lo que estoy haciendo es que esta cosa es más larga de lo que realmente es. ¿sí? Que, y, que, y que es balanceada hasta el final, cosa que no es así. Por eso este resultado no es igual. Es un menor, ¿cierto? Esto sale para afuera y me queda C por n por el logaritmo en base 10 novenos de n, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? las caras escépticas ¿Por qué se supone? ¿Por qué se supone que? que son iguales? Ah, porque no son iguales. Entonces digo, ya voy a suponer que son iguales. Entonces aquí está la razón. Mi tiempo de ejecución es menor que lo que estoy calculando, estoy estimándolo por arriba. Estoy acotándolo por arriba. ¿Cierto, no? ¿Puedo hacer eso? Claro que sí. ¿Es correcto? También. Sí, es correcto. Porque la otra forma sería hacer una manera de ir contando exactamente dónde sacaba esta cuestión y dónde sacaban las ramas, las hojas intermedias y hasta, hasta el final. Se sí, podría, pero una complicación adicional. Y no nos no, no agregaría información. No nos agregaría información porque una quedaría en función del logaritmo en base 10 y otro quedaría en, en una combinación de ambos ¿cierto? pero no no aporta entonces supongo que ambas son iguales y lo coto por arriba ¿sí? y, y si mi tiempo está por debajo entonces es una buena señal porque en realidad es mejor que lo que voy a calcular ¿sí? ahora esto quiere decir entonces que Esto implica finalmente que T de N es O de N log N. ¿sí? Ese está por debajo de una función N log N. ¿Cierto? Y eso con una. con una. Eh, con una partición bastante peculiar. Que por un lado solo el 10% y el otro el 90% de otro lado, todas las veces eh, se pueden hacer más cosas, de hecho si ustedes revisan los apuntes, los videos de otros años, etc hemos probado qué pasa cuando uno tiene suerte que cae justo en la mitad y a la vez y a la siguiente iteración tiene mala suerte y queda así, y se va alternando buena suerte, mala suerte, resultado igual en el log n entonces la pregunta es, esto parece que funciona bien la mayor parte de las veces, excepto cuando está ordenado entonces la modificación que se hace, también si ustedes revisan los apuntes está la demostración, pero no lo voy a hacer porque no tenemos tiempo y porque en realidad este curso no tiene eh, como prerequisito probabilidades. Entonces, si lo tuviese, claro, lo pasaría y a lo mejor lo valoraría, pero no lo tiene. Y es que lo que se hace es que... En vez del peor caso, el análisis peor caso, aquí se hace un análisis en valor esperado, es decir, la mayor parte de las veces, en promedio. ¿no? Y cómo se modifica este algoritmo para que puede aparecer el peor caso, pero que no vuelva, si yo lo vuelvo a correr, no vuelva a aparecer. Y eso es lo que se llama el... Eh, randomized Quick Sort. En español no sé cómo se suena eso, randomized. Sería algo así como eh, aleatorizado. No sé. Pero bueno. O la versión aleatoria del Quick Sort. Ya. Y, y la diferencia, la única diferencia con lo que hemos estudiado de quicksort es que el pivote se escoge, oh, siempre se me olvida, escoge con G o con J. Alguien me puede salvar aquí con G. Gracias. Se escoge aleatoriamente. ¿Qué significa eso? Significa que en vez de ser el último, o el primero, o el, o el DN medio, o cual sea, porque cualquiera de esos que yo los cojo de forma determinista, yo puedo construir una entrada que todas las veces me va a tirar el, el peor caso. ¿Cierto? Puedo ser malintencionado. Pero si, en vez de hacer eso, Escogemos de forma aleatoria de mi arreglo cualquiera de los números, como el pivote, puede. existe la probabilidad distinta de cero de que se dé el mejor caso ¿sí? en una ejecución del algoritmo. Pero si yo paso la misma, la misma entrada de nuevo, la probabilidad de que vuelva a ocurrir es infinitamente menor. Si, que, si la probabilidad de que aparezca el peor caso es muy, muy baja, de que parezca de nuevo es todavía menor. Entonces, en términos prácticos, estamos desechando eh, la posibilidad de que alguien nos meta una, una entrada y nos diga aquí va a salir el peor caso. Y esto en tiempo medio funciona. Eh, funciona en el óptimo. No hace ninguna suposición de cómo es la entrada. Y eso es todo. Y esto es lo que está implementado. La versión aleatoria de QuickSort. Sí. ¿Preguntas? La demostración de esto es bien interesante, pero. Yo creo que se sale un poco del objetivo del curso. ¿Sí? ¿Tienes preguntas, Aileen? Sí. Es, es fácil cambiar el algoritmo que escoges el, el, el pivote aleatoriamente y lo llevas para el final. Y haces el intercambio con el final. Y te queda el resto del procedimiento igual. La pregunta de Elena era buena: ¿qué pasa si yo escojo uno aleatoriamente? Eh, ¿Cómo evito que compare consigo mismo? Porque si uno ve el procedimiento partition, no, 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 no incluye eso, sino que siempre va desde uno hasta el penúltimo. Entonces, la respuesta es: antes de aplicar partition, es hacer un intercambio del que yo encontré como pivote con el último. Hago intercambio de posiciones y ahí aplico partition. Sí. Eso tiene un tiempo constante y evita ese problema. Muy bien. Buena pregunta. No, de hecho, de los años que he dictando este curso, la primera vez es que me preguntan eso. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Ya. Eso sería Quick Sort. La La próxima tarea podría ser una implementación que ustedes hagan de quicksort. Eso podría ser interesante. Sí. Y de Merge Sort. Y de Inception Sort. Entonces, comparar esos tres, eso podría ser una buena tarea. Pero tiene que ser eh, ver el pseudo código que está en las clases y ustedes hacen su propia implementación. Bueno, entonces la persona que está a cargo de Aragón tiene que decir, necesitamos más Aragón. <laughs> ¿Sí? ¿Ya para Ah, sí. Claro, claro. Me imagino. Bueno. Así es la vida. Entonces, vamos a ver ahora el otro algoritmo que es importante. ¿Vale? El último de los tres. Y este se llama Hipsort. Sí. Algo es verdad. Ahora que hablo de pronunciar, alguno intenta devolverse al directorio de raíz. La persona colapsa. ¿Cómo? Pero está para su directorio de raíz. Ya. Pero no tiene la opción de seguir hacia atrás. ¿Sí? Pero como que no tiene el permiso. Exacto. Entonces, pero la consola no sabe eso y yo la hecho. Así que, como todos los ambientes están el... ahí, a y se va a Ah, sí, no, no lo he probado. ¿Pero qué lo hiciste en, en una interfaz? Claro, es que apreté ese. Eh, se <laughs> dio punto y después volví a ver ¿no? Ah, pero ¿en qué programa? En el. Bueno, usted... Ah, por eso. Porque trata de obedecerte. Sí. Si estuvieras logueado vía SSH en una terminal normal. Oye, lo hubiera hecho tecleado, te dice no tenéis permiso y listo. Alguien llegó tarde, bienvenido. Eh, bueno, ¿lo dejamos hasta acá? No. <laughs> Hip eh, ¿De qué se trata esto? Este también tiene el óptimo asistativo. Es curioso porque ahora que está la clase híbrida, tenemos gente en la casa y tenemos gente acá, cuando una, hago una pregunta, la gente en Zoom participa más que cuando es solo online. Es eh, eh, interesante el fenómeno. Tiene el, el óptimo asintótico, es decir, un O, N, log N. Y esto también... Ordena en el lugar, es decir, no necesito memoria adicional. Una de las cosas bonitas del, del QuickSort era que el pivote queda siempre ordenado. Y eso era interesante. A mí, aquí, llamando, todos los puntos de pivote que ando ordenado en su lugar. Este es similar en el sentido de que no necesita una, eh, duplicar o, o memoria adicional significativa para operar. Y utiliza una estructura que se llama Heap. Que sería así como montículo en español, y, y en qué consiste el hip? El hip, si yo tengo un, un arreglo. Este arreglo, yo lo puedo representar como un árbol. De la siguiente manera. Entonces digo, este va a ser la raíz del árbol, el 16. ¿Sí? Y, y luego lo voy llenando así: el 14, el 10, luego el 8, el 7. El 9, el 3, el 2, el 1, no, el 2, el 4, perdón, el 4 y el 1, ¿sí? Sigue siendo un, un arreglo, no es que construya un árbol, pero lógicamente lo puedo tratar con un árbol. Por ejemplo, si este es el padre, entonces el hijo izquierdo, mis hijos son estos dos. Uh -huh. sí. <laughs> Luego, el 14, sus hijos son este y este. ¿sí? El 10, se va saltando otro dos: este y este son mi, mis hijos de, los hijos del 10, y el 8 se salta dos. Está bien, se salta este, sí. Bien, ¿Sí? Entonces, <laughs> si vemos ahora lo que ocurre, no voy a seguir porque se llena de línea y no se entiende. El índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Entonces, y si lo escribo acá, más fácil todavía. ¿Sí? entonces yo puedo decir que un hip se construye. ¿Cómo se dice? Si digo el hijo izquierdo de una posición y es sí uno dos cuatro ocho sí. El hijo izquierdo siempre es la posición 2. ¿Sí? El, el right, el hijo derecho de una posición I, es 2 más 1. ¿Sí? 1. Y el parent, si yo quiero saber de una posición I, Padre de una posición I, por ejemplo, el 6 es y medios, pero el piso de y medios, el flor. ¿Cierto? Porque en el caso 7 es y medio, es 3, 3,5. En el caso de 9 es 4,5, el piso del flor es 4. ¿sí? O sea, aquí ya empieza a ver que esta construcción lógica tiene un sentido si uno se, se fija que el alto <coughs> depende del eh, logaritmo de n, ¿cierto? Porque aquí tengo 1, 2, 4, 8 y así se va llenando. <coughs> Ahora. No, porque no es un índice. Es un entero. Ah, porque quiero saber si yo estoy en la posición 10, cuál es el padre de la, del que está en la posición 10. Pues esos paren de la posición 10 es y medio, 5. O el, el, la aproximación, el flooring, el piso de y medios. En el caso de cuando I es 5, cuando I es 5, entonces, si dividimos eso, da 2,5. 2,5 entonces es. Eh, el flor es 2. El piso. Ya. Pero usaremos en particular. No vamos a utilizar cualquier HIPS, porque aquí no hay ninguna restricción con respecto al. Contenido que almacena cada nodo del hip del árbol, ¿cierto? Puede ser cualquiera. Por lo tanto, eh, vamos a usar un tipo particular de hip que sí se preocupa de que haya una relación entre los nodos padre e hijo, y así sucesivamente. Entonces, usaremos lo que se llama MAX HIP. El, el, el valor almacenado en el nodo padre es mayor que en los hijos. Y ojo, que esto es binario, solamente tiene dos hijos. Eso, este de acá es un max Hip. el que está dibujado ahí en el ejemplo. Sí, efectivamente, ese es un max heap. ¿Qué cosa? Ordenar. Estamos ordenando. Eso es lo que queremos hacer, pero de momento no tenemos todos los elementos para ver que esto ordena. No tenemos ningún hecho, ningún procedimiento del algoritmo. Solo sabemos que utiliza esto. ¿Ya? Entonces... El primer procedimiento es eh, un algoritmo, un algoritmo. Bueno, voy a, voy a escribirlo el segundo código en un lado y voy a dejar el otro para hacer el ruteo, ¿ok? Ya, yeah. se llama... Voy a poner bien a la izquierda. Estas dos funciones son las que explicamos recién, el hijo izquierdo y el hijo derecho.

Y ese es. ¿Lo ven? Bien pegadito. Sí, lo lee, ¿verdad, chicos? En la casa, ¿se ve? Se ve bastante bien, yo creo. Yo creo que lo ven sí, mejor. En la casa se ve bastante bien. Creo que se ve mejor que aquí. Ya, entonces, eh, vamos a probar esto en un en uno que no sea. Que no sea eh, un. Más hip, salud, muy bien. Ese no es un Max Hip porque el 4, el, el los hijos del 4 no... no ¿Qué? Exacto. Muchas gracias, Josefa. Los hijos del cuatro son mayores al padre. Eh, entonces, pero bueno, revisemos nuestro nuestro algoritmo que está ahí, nuestro procedimiento. Si, si lo llamamos con A en 1, la posición inicial, aquí 1. Y voy a ponerle aquí los índices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si lo llamamos con A, 1, ustedes fijan que, ¿qué va a ser? Veamos lo que pasa. Eh, el padre de 1, L. No. ¿Quién no entrega el padre? El left. Ah, perdón, ¿dónde es? No, no el hijo, el hijo, estoy tanteando. L es 2, ¿cierto? Y R es 3, ¿sí? No sé, anotemos. Ah, porque se me va a olvidar. Sí. Ya, entonces es menor que el tamaño del hip, L, sí. Y pregunta, ADL con ADI, ¿es mayor? ADL es es 4, ¿cierto? Es mayor que ADI, que es 16? No. ¿Cierto? Entonces, largest es 1. ¿Cierto? Que sería esta línea de ahí? ¿Cierto? Luego, ahora, pregunta R, que vale 3, entonces es, es menor que el tamaño del. ¿Menor o igual que el tamaño del hip. Sí, estamos bien. Eh, ADR, es 10, es mayor que. ¿Qué ha de largest? ¿Que es 16? No. ¿Cierto? Entonces, no hace nada. ¿Largest es distinto de i? No, son iguales. Porque largest vale 1, Y vale 1, no hace nada. O sea, es decir, este Max Hippify no resuelve el problema. Así de parto con un max hip, o sea, perdón, con un hip cualquiera en la raíz, ¿por qué no me lo recorre? Sino que lo recorre solamente un nivel. Es decir, tengo que utilizarlo varias veces para que me construya un max hip. Pero veamos si funciona, por lo menos a nivel local. ¿cierto? A global no funciona completamente. Necesita otro que lo llame, que le ayude, ¿cierto? a explorar. Entonces, veamos con este que sabemos que está mal, con el 4. Entonces, lo llamamos esta vez ahora con... No, porque nosotros sabemos y queremos ver si funciona. Tú supusiste, ¿sí? ¿Cómo? no tiene idea, le da igual eso es porque nosotros queremos ver que funciona ¿no? tenemos que crear otro procedimiento que utilice este, que lo llame para ver que efectivamente funciona ok entonces y claramente ese, ese procedimiento tiene que ser en las, en qué cosa en los nodos internos que tienen hijos porque son los únicos que interesan los demás no nos importan Ah, bueno, ahí sí pues, va a funcionar, porque aquí se llama recursivamente. Pero es cuando encuentra un problema, se empieza a llamar recursivamente y lo arregla hacia abajo. Pero si no encontró ningún problema en un nivel, se quedó. ahí se quedó tan feliz. Entonces, llamémoslo ahí. Entonces, I es 2, L es 4, R es 5, y así estamos. Entonces, L menor que el tamaño, ¿sí?, ¿Y por qué dice menor que el tamaño? Porque cuando llegue a 6, cuando vea el, el 6, por ejemplo, no tiene hijo. Entonces ya, ¿para qué sigo preguntando? ¿Te fijan que está construido de esa manera? Ya. Eh, aquí preguntamos, ¿este funciona ADL? ADL, 4, 14, es mayor que ADI, sí, es mayor. Por lo tanto, entra, largest, ahora, es igual a L4, ¿sí? ¿Cierto? Britney, mira con una cara de escepticismo, así, no te estoy creyendo nada. que parece estupendo. El, el left, claro, 14, ¿sí? No, 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 no. Es el índice... Es el índice, no no el valor. Cuando yo quiero saber el valor es ADL. ¿Te fijas que son solo índices? <coughs> ya. Eh, buena observación, Britney. Britney tenía la confusión de que L era 14. No, L es 4 y ADL es 14. Muy bien, gracias. Entonces, <coughs> Larges es 4, estamos claros, porque esta vez... Ejecutamos, entramos al primer if y ejecutamos esta instrucción. ¿Sí? Luego preguntamos el siguiente, R sí es menor que el tamaño y luego dice ADR, ¿cuánto es ADR? R vale 5, ADR 5, hay una coincidencia ahí. Una cosa fortuita. Entonces, 5 es mayor que AD largest? No. No, porque es 5 comparado con 14. ¿Cierto? Por lo tanto, no entra. Dice, largest es distinto de i. Sí, es distinto de i. <laughs> Entonces, ¿qué hace? Ahora ejecutamos la primera de estas instrucciones, que es esta, y intercambiamos A de i con A de largest. Entonces, y lo voy a anotar aquí mismo porque no voy a copiar esto de nuevo, no, no tengo espacio. Así que, y voy a poner en azul los que he cambiado. Intercambia ADI con A de largest. Entonces aquí queda 14 y aquí queda 4. Y se llama recursivamente ahora la segunda llamada. Que sería esta otra instrucción de aquí. Que es max -hippify. Ah, pero esta vez con el largest y el largest era 4. ¿Sí? Se llama ahí, ¿sí? En esta nueva llamada y e, e vale 4. L, ¿cuánto vale L? 8 y R 9, ¿sí? Y ahora entramos de nuevo y pregunta L es menor que el hip size? Sí, es menor, no hay problema. Y ADL ADL es 2. ¿Es mayor que ADI? No. No es mayor. Así que no entra. Entonces se ejecuta esta línea de aquí. Y largest. Ahora. Vale, I. Que es 4. ¿Sí? Luego seguimos a la siguiente línea. El if. R es menor que hip size, ¿sí? ¿Es menor que 10? ¿Sí? Ah, porque así funciona. Por L, R. Son los índices. La pregunta de Pablo es: cuando se hizo esta llamada acá, esta llamada acá, ¿por qué? L es 4, porque si este es 2, el hijo es 2 veces, el hijo izquierdo, ¿cierto? Es 2 veces, y el, y el hijo derecho es 2 veces más 1, el índice que tengo. Eso lo escribimos, mira, revisa todo. Claro, porque nos paramos en el 4, porque era el lugar 2, dijimos que L era 4. Sí, L es 4. Era 5, entonces como que dijimos que el izquierdo era el mismo en el que estábamos parados y el derecho era el hijo derecho. No, no dijimos eso. No. No, no, no. Y es dos todo el tiempo. Y sí. es do, ¿Ahí es donde estamos parados? L es 4. Y L es el hijo de la izquierda. Left. Eso quiere decir L. Left del hijo izquierdo. Right el hijo derecho. ¿Sí? Estamos parados en I, 2. El hijo izquierdo tiene un índice 4 y el hijo derecho tiene un índice 5. No, pues el valor no tiene nada que ver. Ah, es ya. el índice. Es el índice. Si hubiera dicho ADL, ese es 14. ¿Vale? Ya. ¿Estábamos dónde? Que me perdí yo. Aquí, en R. Eh, ¿ADR cuánto es? 8. ¿Es mayor que A ADLargest? Sí, es mayor. Por lo tanto, entramos aquí y ejecutamos esta línea y ahora Largest tiene un nuevo valor que es 9. ¿sí? Luego entramos aquí, largest es distinto de i, sí es distinto de i, por lo tanto intercambia A de i con A de largest, y vamos a hacer ese intercambio aquí. A de i, que era, ¿cuánto era? 8 y 4, ¿no? 8 y 4. Y se llama recursivamente la última línea, Max EP5A de 9 pero eso no hace nada porque l y r se salen del del hip y de ahí se acaba ¿Sí? es decir funciona cuando recorremos esto cuando eh, cuando lo llamamos entonces tenemos que utilizar una otra función que llame esto para todos los nodos interiores

Por ejemplo, aquí el 14 estaba, ¿dónde está el 14 aquí? Y el 4 está aquí el 8 y lo cambió. No hay ninguna razón para pensar de que eso no hubiera ocurrido en el si lo llamo desde la raíz, en vez del 14 hubiésemos tenido el 20, por ejemplo. Vosotros, ¿no? Ah, claro, o sea, lo que tú estás diciendo es que ¿qué pasa si hay una discordancia más abajo? Sí, sí. Padre. Por eso tenemos que hacer otro procedimiento para recorrerlo, justamente. O sea, los nodos que no nos importan son los nodos eh, hojas, ¿cierto? Las hojas no tienen hijos, así que no nos interesa. Pero todos los nodos interiores sí nos interesan y tenemos que recorrer. Eso la No, el caso de la, de, es decir si hay más abajo otra discrepancia eh, que no cumple con el max-heap. Entonces ahí no lo arregla tampoco. Podría pensar un ejemplo concreto donde no funciona para, para poder explicarlo. Ahora mismo, eh, la pregunta que yo les hago aquí es ¿cuál es la complejidad de esto? No es tan fácil darse cuenta. ¿Cuál es el peor caso? Lo primero que uno tiene que preguntarse. ¿Cómo? Sí, pero, o sea, supongamos que esto opera hasta las hojas mismas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el peor caso de esa operación? Entonces, vamos a suponer que es el peor caso, que llega hasta las hojas. Pero, fíjense ustedes que como esto se, se, se puebla el hip se va poblando desde la izquierda hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, podría darse que tener un, un árbol así ahí ustedes se fijan, el subárbol el subárbol izquierdo tiene un nivel más que el subárbol derecho si sí, yo lo miro desde la raíz. De hecho, está en la situación que aquí tengo tres, tres nodos. Y acá tengo siete. ¿Sí? Y en el caso de que esto si se diera así, acá tengo ocho más. Acá tengo 7, en este otro caso, 7, y acá tengo 15. Es decir, y si n, n son 7 más 15 más 1, ¿cierto? 23, esto más o menos, a este lado yo tengo 2 tercios, n, y aquí tengo n tercios. ¿Cierto? Más o menos. Entonces, como esto se va a ir sí o sí para uno de los dos subárboles, el peor caso es cuando tengo justo poblado un nivel más que el otro lado. ¿Cierto? Entonces, el tiempo de ejecución de esto. De hecho, menor o igual a T de 2n tercios. más teta 1 sí porque eso es el tiempo de la llamada recursiva sí y esto implica que tdn es o log n Otra forma de verlo también es O de H con esto es altura del hip. También es una forma de verlo. Se puede demostrar esta cuestión más o menos pero hay que jugar harto. Pero, pero la intuición se entiende aquí. ¿no? Entonces dos tercios es logarítmico. Ya. Y por último, ya estamos a la hora, pero que quiero el, el procedimiento que efectivamente construye un max heap, ¿vale? Son cuatro líneas de código, ¿vale? Voy a voy a borrar aquí, si me dan dos minutos.

Es decir, se va a la inversa desde abajo hacia arriba y esto corresponde exactamente a todos los nodos interiores que tiene el hip. ¿Sí? Es la lógica solamente. No, no estoy construyendo un, una, una estructura de arma. Podría hacerlo, pero no, tiene, no, tiene, no hay necesidad. Ya, esto construye un max heap. Y el tiempo de ejecución de esto es. Lo vemos la próxima clase. Como que es viernes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿En la casa alguna pregunta? Vale. Si no hay preguntas, voy a parar la, eh, la grabación.